escuchaste que le hizo. No, no escuchaste, biche. ¿Escuchaste o no escuchaste? No, escuché. ¿Qué tal toda la banda de Light Music? Está mi canal. Para que se suscriban a su canal, siempre buen contenido con Light Music. Boda, unas 200 personas, está muy chiquito, me habían dicho que era para 300, pero bueno, la luz está lejos, es para ponerlo de ese lado. Vamos acá arriba, ajá, tenemos escenario, no me sirven esos, tengo que ir directo a la caja. Ah, pues igual y sí, o probablemente para las pantallas. Exacto. No me traje el tripié, chihuahua. Uy, ¿qué están haciendo allá? ¿Molito? Carnitas. ¿Carnitas? Uy, ay, ay, vamos a comer rico. Rico, rico, rico. Pues señores, vamos a darle. Listo, amigos, ahora es tiempo de analizar el equipo. Ahorita les voy a decir por qué. Ok, una de las cosas, el sub de abajo es de rebote, el sub de en medio es frontal. Estas me las prestaron para sacar el evento el día de hoy. Traemos frontfield para tratar de tener mejor cobertura. Me dijeron que querían que se escuchara devastador. Entonces, el evento es para 200 personas. Una pista sencilla al centro. Acá está el micrófono de medición. Recuerden, creo que Smart es el más clásico medidor, software analizador en cuestión de audio. Pero a mí me gusta utilizar, bueno, conseguí Sizetoon y la verdad es que me ha parecido muy bien. Entonces, en primera hay que tratar de igualar el tiempo. Recordemos que solo es para sacar el mejor desempeño. Hay que igualar el tiempo en que tarde en salir esta caja a la de abajo y el del medio también a la de abajo y el de los frontfield igual a la de abajo, porque esta es la que tarda más en salir. Entonces ya medimos eso ya lo medimos, ya le agregamos un delay. Entonces, obviamente el tono que te da la caja de rebote es muy diferente a la que te da el elipsis, pero tratamos de igualarla con un poco de ecualización y pues la verdad es que no requiere mucho. Entonces me vine con tiempo, tratamos de montar rapidísimo. Ahorita pues hay que limpiar todo, hay que la sonorización. Yo voy a estar en la parte de atrás como DJ. Y pues ya saben, amigos, aquí traemos lo que es la cabina. La acostamos para que dé un aspecto más locochón. Me gustó como se ve, de hecho. Vean, así es como se ve el día de hoy. Entonces le dimos un retraso de milisegundos a esta y a esta, para esperar en cuanto salga esta, porque esta es la que tarda más. Esta es la que tarda más, por lo mismo que es de rebote. Pues en lo que viaja a través de la misma caja, pues tarda en salir el sonido. Entonces ese análisis ya se hizo con Sizetoon. Ahorita les voy a mostrar la respuesta que tiene. Me gustó y no pienso modificar tanto en las frecuencias graves, porque quiero que se escuche el punch. Entonces vamos a darle señal.
Y de esa sencilla manera es como podemos sacarle el mayor provecho a las cosas. La verdad es que QSC es una chulada. No le hice mucha modificación en frecuencias medias altas. La ecualización más que nada fue para tratar de igualar la magnitud que te da el sub de rebote al sub frontal. Y la verdad es que el de rebote te da frecuencias más largas, frecuencias más medias, y se escucha más bonito. A mí me gusta más porque iguala casi la presión que traen los elipsis, a pesar de que es una sola bocina. Recordemos eso de los watts RMS, olvídense de los watts RMS, amigos. Ese es un dato nada más para la amplificación. Estamos utilizando de amplificación el nuevo amplificador, el Clever Sound. Con este estamos sacando esos cuatro graves. Y de hecho, si yo quisiera, puedo alimentar otros dos más de rebote. Solamente que los puse independientes. Este amplificador a 8 nos da 1300. A 4 nos da 2100. Y a 2 nos da 2500. Entonces, pues está excelente. Está excelente porque la bocina es de 800. Las de abajo son de 800. Las dobles, que trabajarían a 4, necesitan 2000 watts. Entonces nos da 2100. Está excelente. Y pues con eso es con lo que trabajamos el día de hoy. Ahorita les terminaré de enseñar todo el montaje. No me gusta tanto la locación como para el tipo de montaje que me pidieron, pero bueno, pues ahora sí que siempre hay que adaptarnos a los lugares, hay que adaptarnos a las necesidades del cliente, ¿no? Y pues amigos, vean, 200 personas en un ratito más. Se supone que esto empieza a las 4 de la tarde, así que pues vamos a continuar con el montaje y enseguida ya les mostramos el producto final. Ahí está el Gusito. Y por ahí un amigo me había comentado en un videito, ¿cómo guardas las escenas? Ok, ya teniendo ecualizado, ya teniendo comprimido toda tu mezcla, nos vamos a ir aquí a sistema. Y en ese mismo botón de sistema nos vamos a ir a salvar. Y aquí podemos salvar el DSP Channel, la ecualización, efectos, o salvar la escena completa. Si se dan cuenta, yo aquí ya tengo varias escenas: Sex Rock Live, Matiz Orquesta, Vinilos in Inners, Sex Rock 2, y así hasta abajo. De hecho, tenemos 24 bancos que podemos utilizar para guardar. Obviamente podemos eliminarlos, podemos modificarlos, y pues esta es una de las ventajas que nos da la mezcladora. Vean, vamos a cargar, por ejemplo, Vinilos Inners, que es con quien vamos a cargar el día de hoy, y vamos a sistema, vamos a cargar, porque ese rato le iba a dar guardar. Vamos a cargar Vinilos Inners y le vamos a dar en cargar. Nos va a volver a preguntar, va a estar jalando toda la escena, todo lo que hicimos en esa ocasión ahí se quedó. Entonces ahora nos vamos a mixer y vean, ya que aquí tenemos absolutamente todo. Vamos a ver ecualización, vean, esa es ecualización de bombo, este debe ser tom. No recuerdo cómo lo teníamos, por ahí lo debo tener apuntado, pero vean, aquí ya se cargaron prácticamente todas las ecualizaciones, compresiones y demás. Y simplemente las jalamos. Así que pues amigos, continuamos y nos vemos en un ratito más. Bueno amigos, ya estamos en el evento. Ahorita está un mariachi. Bueno, ya saben lo que nos trajimos. El evento se ve así. Arriba a la izquierda, abajo
Tu piel y mi piel.
Bye.